reacciones al respecto porque en Trinidad se ha instalado en este preciso momento una protesta ciudadana. En el lugar se encuentra nuestra unidad móvil Rodolfo Orellana que nos informa. Adelante. Exigimos justicia para los venidos. Paola, buenas noches. Estamos en la Plaza José Ollivián en Trinidad, donde hay un plantón que han realizado mujeres del departamento del Beni aquí en la ciudad de Trinidad exigiendo justicia. Pero vamos a acercarnos a ellos, que nos hable referente a este plantón que están realizando. Buenas noches, señora. Un plantón que realizan ustedes. Empezamos a hacer plantón como madre parida y nacida, crecida en esta tierra. Estamos sangrando de dolor por lo que están haciendo nuestros venianos. Ya basta de atropellos. Solo Dios tiene el derecho de dar la vida y nosotros de precautelarla. Vamos a hablarnos con otras de las mujeres que están aquí. ¿Qué les parece? ¿Se ha ampliado la atención preventiva de 4 a 6 meses para la expresidenta y los ministros? No puede ser tanta injusticia, por Dios. No puede ser, ya pues está bueno de tanto atropello. Somos porque somos, porque solo somos venianos. Por eso es que nos hacen lo que les da la gana. Ya pues está bueno. Defendamos a nuestra gente. Pedimos ayuda, unámonos. Pedimos ayuda a todos los trinitarios, a todos los venianos. No es posible que se vulneren los derechos de Yanine. No puede ser que no sea atendida hasta estas horas. ¿Cómo pues? Es una mujer que luchó por su país. Vamos a sacar a otras mujeres que están por este lugar. ¿Qué les parece ese empleado? La detención preventiva de 4 a 6 meses, tanto a la expresidenta como a los exministros. Es un abuso a sus derechos de ella. Están vulnerando todos sus derechos al no permitirle por lo menos que la vea un médico. La exigimos nosotros las venianas que por lo menos las vean los médicos, que la atiendan los médicos. ¿Qué les parece esta determinación de la justicia, señora? Bueno, para mí esto ha sido realmente una manera abusiva en la que el dictador de nuestro gobernante nos ha sometido al pueblo veniano. Nosotros estamos muy molestos. Somos mujeres, nosotros somos madres. No puede ser que la gente no se sensibilice ahorita. Mire, nosotros somos puras mujeres las que estamos aquí rescatando a que toda la gente venga y se anime a manifestar su sentimiento de indignación, porque lo que han hecho con el Beni no tiene nombre. Vamos a hablar contra las personas, señora. Están en vigilia aquí en un plantón que han realizado las mujeres esta noche. Esta actividad la venimos haciendo ya varios días. Hemos dicho que todos los días vamos a reunirnos, todas las mujeres acá, en como una actividad de protesta. Exigimos justicia para el Beni. Bueno, ¿van a estar acá todas las noches ustedes? Todas las noches, a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Bien, agradecemos. Es parte del plantón que ha realizado esta mujer en el departamento de Beni, en la ciudad de Trinidad, referente a lo que ha ocurrido esta tarde en la audiencia de la expresidenta junto a los jefes ministros.